pisado el invicto local Wilfredo Gómez. De Puerto Rico, le ha correspondido esta noche la esquina roja, luce pantalones verdes. Hoy registró 121 libras en la ceremonia oficial de pesaje, mientras que Alberto Lavina pesó 117.5 libras. Están en el centro del ring, recibiendo las instrucciones finales previas a la iniciación del combate. Van a sus respectivas esquinas y suena la campana, dando comienzo a las hostilidades. Moviéndose muy bien, el gran boxeador, Wilfredo Gómez. Los dos son derechos. De estatura tal vez una pulgada un poquito más alto, Wilfredo Gómez. Round número 1, está comenzando la pelea. Pantaloncillo negro, Alberto Dávila. Pantalón verde claro, Wilfredo Gómez. Gómez está victorinado sus 12 peleas como profesional. De las 12, 11 han sido victorias por nocaut. Tan solo en su debut como profesional, no logró noquear a su oponente, incluso por decisión en 6 rounds, a Jacinto Fuentes de la ciudad de Panamá. Dávila se presenta con un historial de 18 victorias y 3 derrotas. Dávila es oriundo de Pomona, un suburbio de Los Ángeles. Viene con 18 victorias y 3 derrotas. El 1 de marzo de 1973 debutó como profesional, ganando la decisión de 4 rounds en el Olympic Auditorium de Los Ángeles. Estamos en el primer round. Un round de estudio. No ha habido mayor acción. Muy conservadores los dos. Picando con la izquierda, Dávila se engancha un poquito. Retrocede. Trata de conectar la combinación. Wilfredo Gómez falla. Pero luego conectar finalmente un gancho. Buena combinación. Dávila. Pleno centro del campo. Picando con la izquierda. Gómez. Retrocede ahora. Se queda corto. Un golpe al cuerpo. Pinteando con la izquierda, Gómez, más adelante lleva una esquina larga. Este se encuentra muy bien, bloqueando Gómez, falla con un derechazo Gómez. Se agacha un poquito, lleva la guardia bastante alta el puertorriqueño. Destroza el imponente, pasa una esquina neutral. Trata de aprovecharse Gómez, conecta bien con la izquierda un gancho, pero falla con la derecha. En contragolpe responde muy bien tarde. Mide la distancia Gómez, se acomoda, falla con la izquierda, contragolpe a Dávila, recurre al abrazo Gómez. Interviene el tercer hombre de Rey, nos para advirtiendo que tenga cuidado con la maestra. Pinteando con la izquierda, la retrocede. Seguiendo un jab de izquierda. Midiendo la distancia, Gómez. Maneja el gancho de izquierda, bloquea parcialmente la Ávila. Los dos se castigan con fuerte jabs. Primer asalto. Pelea pactada 10 rounds. Bonito derechazo. Gómez resucita. De Gómez, falla con la derecha, falla también con la izquierda. Más adelante Gómez, trata de manejar una combinación. Bloquea bien Dávila. Suena la campana concluyendo el primer round. Pesos ganos, aunque le lleva una ventaja de 2.5 libras.
Gómez. Haddad. Aproximándose un poquito Gómez, manejando muy bien a izquierda. Responde también con la izquierda Dávila, un gancho. Bailando en derredor de Dávila, Alfredo Gómez. Retrocediendo Gómez. Tiene gran dinamita en sus puños. Gómez. Repito, de sus 12 victorias, 11 han sido por nocaut. Queda corto en un derechazo Dávila. Dávila tiene menos dinamita, digamos, que Alfredo Gómez. En sus victorias, técnicamente 5 por nocaut. De las 18 que tiene, ha sufrido 3 derrotas. La primera fue en Los Ángeles contra Cecil Escobedo, el 25 de julio de 1974. Para entonces había ganado 13 victorias de liga, como preliminaristas o sí, especialmente con Olímpica o Victorias. Más adelante Gómez, lanzando muy bien a la izquierda, conecta una fuerte combinación a la cabeza de Dávila, que está haciendo la línea de casualidad. Pero se ha engolosinado ahora con Gómez. Está castigando fuertemente con ambas manos, prácticamente con el gancho de izquierda. Reacciona Dávila, trata de meter las manos. Falla Gómez, responde Dávila con la izquierda, 1-2 en forma de gancho. Se queda corto Dávila, esta vez aprovecha Gómez muy bien con la derecha. Este muchacho Gómez está convirtiéndose en un ídolo aquí en Puerto Rico. Particularmente por la medida en sus puños, por su gran valentía, su punto honor como profesional. Pica bien con la izquierda. Ha tomado la iniciativa totalmente Gómez. Estamos en el segundo round. Más adelante Gómez falla con la izquierda bonito, ancho. Podríamos decir que tanto Gómez como Dávila van camino a oportunidades por el campeonato mundial. Aunque parece que va a ser muy difícil que Gómez pueda mantenerse en la categoría de los gallos. Posiblemente ascienda al super gallo o quién sabe, para la división pluma. Yo le noto de una estatura demasiado alta, demasiado grande para poder mantener esa nación de las superinas. Con esta pelea, por ejemplo, no pudo presentar a la nación de las superinas en 120 libras. Termina así el segundo campo. Thank you.
retrocede la vida, eso sin conchándose. No quiere arriesgarse en absoluto ante los puños de Gómez. Entran al terreno corto, los vigila muy de cerca el referee, ellos mismos continúan en acción. Rechazo fuerte, cortito de Gómez. Más adelante la vida, muy valiente, lo ha demostrado ya en una y mil batallas en Cali. Esta es la primera salida que hace Dávila a la costa este de Estados Unidos, no se diga en Cali. Rechazo corto de Dávila. Se nota más asentado, más feroz, más fuerte. De Rubén Olivares,
Por ese camino va este muchachito, Alfredo Gómez. Procediendo, Dávila recibe el cuerpo y castigo a la cabeza. Parecía un barato de campana a la cabeza de Dávila allí, dándole con mucha efectividad a las izquierdas de Alfredo Gómez. Y en el contraataque está fallando ahora. Vamos a ver hasta dónde le lleva su gran consistencia y su punto. Bien, la izquierda de Gómez. Vaya con la derecha. Está en el terreno corto. Parecen dos pistones los puños de Gómez. Va hacia adelante ahora el californiano. Suena la campana que está viniendo. Thank you.
californiana Bertram. Kim tiene 18 victorias y 3 derrotas. Gómez va cerrando, dejando muy bien a izquierda. Gómez con pantaloncillo verde. Round 2. Su servidor Jaime Jardín en ringside del Puerto Clemente en San Juan, Puerto Rico. Llevamos la pelea de la semana. No ha habido caídas, pero está dominando ahora más amplitud de Gómez. Nadie está en peligro inminente, pero el que más castigo ha recibido es indiscutiblemente el californiano. Va hacia adelante, retrocede muy a tiempo Gómez, nuevamente va hacia adelante, casi pierde el balance Bertolán. Los dos se castigan fuerte. El mejor golpe, o digamos los mejores golpes de Gómez, son el gancho aligador y el cruzado de derecha. Tiene mucho poder en sus puños Gómez. Gómez comenzó a boxear profesionalmente en 1974. Dávila comenzó en 1973. Se sale de las puertas Dávila. Retrocede Dávila. Conectaron muy bien con la visita Dávila. Totalmente el chévere va sentando en busca de su enemigo. Responde sin embargo Dávila. Hace que falle Gómez. Tremendo ritmo de pelea. Una pelea sumamente intensa. Responde con la derecha Dávila. Falla varios golpes. Menos de un minuto ya para que concluya este sexto round. Están engolosinados, golpeándose de parte. Yo les trago causa los golpes, eso sí, de Gómez, porque tienen más pegamento en los puños. Sin embargo, está muy valiente, recibiendo todo y sacando los suyos. 30 segundos para que concluya esto. No ha habido caídas. Ahora es Dante el que toma la iniciativa con sus ganchos izquierda a la cabeza de Dante. Falla con la derecha, pero conecta bien el gancho al hígado. Otro rechazo que falla. Se conecta en el rechazo de Gómez. Dice con la izquierda Gómez, mide la distancia, se prepara para hacer el rechazo. Lanza una pelota. Va a concluir a este round. Suena allí la pelota. Bien conectado. Esos golpes son mortales.
marca el sendero. La derecha es especialmente para rematar. Eso con respecto a los derechos, en este caso David y Gómez. Más adelante era de Gómez. No ha habido caídas. Estamos en el séptimo plano. Tenía pactada 10 episodios. Con Ciudad Invicta, Wilfredo Gómez. David anotará la respuesta. Muy bien, Brown en la esquina de David. Me auxiliaron y no vemos ya la sangre que veíamos de Brown anteriores. Pero una ligera cortada que tiene debajo del centro derecho. Va hacia adelante Gómez, una buena confianza. Se castigan de participación. ...30 segundos para que concluya este round. No ha habido caídas. Nadie está en peligro inminente de caer. ¿Tendrá acaso de mostrar su consistencia hoy Dávila para los puños de Wilfredo Gómez? Ha bajado un poquito el ritmo de acción aquí Wilfredo Gómez. Pero conecta bien con la derecha fuerte, golpe directamente en la cabeza de Dávila. Y ahora con la izquierda. Hay un izquierdazo por donde acercar. Marica muy rápido. En su ojo derecho ahora Wilfredo Gómez. Vimos cómo en la esquina durante el descanso le atendían. Más adelante Dávila le ha perdido prácticamente todo el respeto a los golpes de Gómez y ahora Gómez lanza un izquierdazo cuando estaban ahí en el ring. Le amonesta el referee y le disculpa a Gómez. Como les decía al principio, este muchacho Gómez ha aprendido mucho de su profesión. Se agacha ahora, esquiva bien los golpes y otro más izquierdazo que esquiva de Dávila. Y izquierdazo tremendo conectado allí por Gómez. Pero Dávila está muy valiente, mucho punto honor, mucho coraje del muchacho californiano. Retrocede Dávila. Ya está manejando con mucha velocidad y certeza ambas manos. Wilfredo Gómez conectando bien particularmente con la izquierda. Derechazo a la cabeza de Dávila. En la esquina neutral, Dávila se agacha, recibe mucho castigo, finalmente se sale, pero muy valiente, trata de conectar también lo suyo. Ya con los Gómez, pica con la izquierda, derechazo al cuerpo de Dávila, tremenda pelea, amigos. Una, dos, tres izquierdazos de Gómez, a la cabeza de Dávila, que ahora le cruza preciosa la combinación. Izquierda de Gómez. Rechazo de Gómez. ¡Qué valentía de Dávila! No pestañea siquiera. Vaya Gómez. Ahora está castigando mucho al cuerpo, pero también remata con izquierdas a la cabeza Gómez. Boxeador completito, amigos, de este muchachito Gómez. Que apenas tiene una docena de peleas. Pero se ve como un veterano. Sabe su posición, de que de mucho ring. Buenas piernas, velocidad de mano, se dinamita en sus puños, buen físico,
buena defensa también. Magnífica cintura. Segundos para que concluya este round número 8. Ya están castigando que para la parte, pero la mejor parte la saca un poquito más. 15 segundos para que concluya el round. ¿Podrá realizar la proeza el californiano de mantenerse en pie vertical durante los 10 rounds? Suena la campana que incluye el octavo disco. Un placer para su servidor Jaime Serrín, haber estado con ustedes.